Sí. Igor, ¿ha pasado algo? Necesito verte urgente. Ryuk, me encantaría, pero no estoy en la ciudad. En cuanto vuelva te llamo. Incluso voy allá. Sí, está bien. No te daré el niño, no te creo. Si quieres, puedes volver con la policía. Adiós. Mamá, ¿qué estás haciendo? Este es su hijo. Escucha, ella realmente puede volver con la policía. No volverá, A no ver, ahora. ¿qué está pasando? Te lo explicaré todo, pero más tarde. ¿Has preparado las cosas del bebé? Por favor, hazlo. Katia, ayúdame, tráeme una bolsa, tengo que marchar. ¿A dónde? Os lo explicaré todo. Todo saldrá bien. Por favor, no os quedéis paradas, ayudadme. Abuela, ven que te ayudo. Te voy a contar una cosa, no te lo vas a creer. ¿Sabes quién ha sido esa mujer? Diga. Hola, Larochka. Soy yo. Hola, hermano. Ya me has tardado. Si sabes que te he visto, ¿no? No puedo esconderme de ti. Vas a Ya venir. voy. Pasa. Todo es como hace 25 años. Te escondes en mi casa. La hoguera. Ni un déjà vu. Sabes, yo también pensé eso. No sé ni cómo llegué hasta acá. No me hubiera imaginado buscarte aquí. Si yo fuera por Larka, ella te conoce como si te hubiera parido. ¿La llamaste? Sí, ya está de camino. Y entonces, ¿a qué estamos esperando? Vamos, uno más, antes de que llegue. ¿Sabes por qué brindaremos? Para que todos tus problemas se resuelvan. Gracias, Oleg. Todo se ha salido de control. Era necesario que me retirara a pensar. No te preocupes tanto. Pasha, no es asunto mío. No te haré preguntas innecesarias. Hay una mujer involucrada. Y no solo una. ¿Cómo no? ¿A quién vamos a culpar? A las mujeres. ¿Quiénes? Hola, chicos. Hola, Eric. Gracias por tu hospitalidad. Pasha, haz las maletas. Tengo prisa. Gracias, amigo. Lara, Verónica está aquí. Le he acompañado a su oficina y no está sola. Lara, ¿dónde puede tirar un pañal usado? Nika, ¿quién es? Te presento. Este es tu sobrino. Bonito, ¿verdad? ¿Sobrino? No me mires así, no estoy loca. ¿Quieres cogerlo? ¿No? Entonces escucha. Tranquilo, tranquilo. Leona dio luz al bebé, Pasha desapareció, no hay marido, no hay dinero. ¿Qué va a hacer con el bebé? Así es, dejárselo a alguien. Espera, no entiendo. ¿Cómo que dejar a alguien? Marisa, te lo contaré todo más tarde. Hoy él vino a verme, arrepentida. Quería llevarse al niño, no se lo permití, ni lo haré. No sé qué voy a hacer, por eso te lo traje. Tengo miedo de que intente robármelo. ¿Me ayudarás? Uy, yo ayudaré, pero ¿cómo? Larissa, ¿ayudarás? Sí, Nika, pero entiéndeme, de repente tengo un sobrino. Me cuesta asimilarlo. ¿Lo Sí, harás? claro. Bien. Entonces, aquí tienes un biberón, leche, pañales, todo está aquí. No quiere chupete, todavía es muy pequeño. Unos días. Por favor.
Necesito averiguar algo. Bueno, te las arreglarás, llámame cualquier cosa, con cuidado, vigílale. Adiós. Hola. Ahora nos haremos una foto de recuerdo. Y se lo enviaremos a nuestro papá. Se la enviaremos. Sí, tengo a tu hijo. ¿Y qué? Él no quiere chupete. Mira qué orgulloso eres. Andri, siento molestarte tan tarde. Es muy importante. Necesito averiguar acerca de una persona. Se trata de Igor Semyonov. Creo que está relacionado con Alena. Espera, ¿tú conoces a Alena? Sí, tuve la suerte de conocerla. Es la madre de mi bebé. Entiendo. ¿No estás sorprendido? También me acabo de enterar. No sabía cómo decírtelo, pero... Pues ya está. Andrei, necesito saber todo lo posible sobre él. Creo que sobreestimas mis capacidades. No soy detective, soy abogado. Por favor, intentémoslo. Bien. Dame los datos. Igor Semyonov, 42 años, trabajo como entrenador de natación. Lo he encontrado en la piscina. Te enviaré la dirección de la piscina y de su casa. ¡Qué rápido has venido! Aguanta, papi, a tu heredero. Con cuidado. Así, así. Se parece a mí, ¿cierto? Ni lo sueñes. ¿Por qué? El niño es todavía muy pequeño, no se parece a nadie. Míralo un poco y pírate. Lo que te faltaba que... te atraparan aquí. Espero que hayas pedido el taxi que te espere. Buenos días. Yo era antiguo cliente. Tuve un entrenamiento personal. Mi entrenadora se llamaba Strelbitskaya. Tengo muchas ganas de volver con ella. Desafortunadamente, Strelbitskaya ya no trabaja. Entendido. Pero le podemos ofrecer a otros especialistas. No, gracias. Los demás no me interesan. Adiós. Adiós. Sí, hola. Estaba esperando tu llamada. ¿Conseguiste encontrar algo? Así que esta es su empresa y está registrada en Chipre. Por supuesto. Gracias, amigo. Te debo una. Quería tomar un café contigo, pero veo que vas sobrado. ¿Un caso difícil? Bueno, en general no, pero me ha enganchado. ¿Que es el mismo caso del divorcio y la división de bienes? Déjame que te ayude. No, no hace falta. No recuerdo que se tratara de la determinación de la paternidad. ¿De qué paternidad? Sí, por el grupo sanguíneo es normal en este caso. No, este es otro. Bueno... si no necesitas ayuda, me voy a casa. Sí, muchísimas gracias. Adiós. Te veo mañana. Los padres con el primer grupo sanguíneo con un niño de tercer grupo no pueden hacer. Nuestro bebé... es así. ¿A qué vienes? ¿A despedirte antes de irte a Polonia? No va a funcionar. La abuela Katia, está en casa. Para ya.
¿Quieres? Pues sí. Entonces, ¿qué descubrió Dasha? Ese niño es mi hermanito, imagínate. ¡Qué locura! Entonces, ¿ya no lo vamos a enviar al orfanato? ¿Y por qué íbamos a hacerlo? Lo siento, no pensé que reaccionaras así. Si lo supiera, no echaría encima toda esa avalancha de información. Yo que me iba a casar con él. ¿Qué? Iba a irme con él. ¿Y por qué no te has ido? Pasha no me dejó. Aparentemente, dejar la familia solo puede él. Entonces, el beneficiario de nuestra empresa es Igor Semenov. Y todo lo que pasó, el contrato dudoso, su fracaso, las deudas, es todo su trabajo. Sí, y la pregunta principal es, ¿por qué? No creo que Semenov esté interesado en el negocio de Pablo. Él vuela mucho más alto. No lo entiendo. Entonces necesitamos averiguarlo. Nina, alimenta al bebé. Tengo que reunirme con los clientes. Pasha, no puedo ahora. Lara, dame un segundo, por favor. Tú misma me dijiste que había noticias de Nika. Ella ha averiguado algo y ha parado la venta de la empresa. Dijo que me daría los detalles más tarde. ¿Qué has decidido? Quiero volver con ella. Cuando decidamos todos los detalles. Verónica ha cambiado mucho. Bueno, ahora tiene un hijo. Ella me perdonará. Lo tengo claro. ¿Y si no? Pasha, ¿qué es ese ruido? ¿Dónde estás ahora? Lo siento. Oye, ¿está Ninka por allá? ¿Por qué no le dices que me llame? ¿Qué? ¿Ninka? Pasha, ¿estás borracho? Hola, si te pedí que no salieras. Hola, Pasha. Sí, Pavel Sergeyevich y yo tuvimos una cita. Oh, Dios. Lo siento, cariño. He estado muy ocupado. No pude salir antes para verte. ¿Cómo estás? ¿Hay novedades? ¿De qué novedades hablas? ¿De mi marido? ¿Del niño? ¿O de la empresa? Estoy preocupado por ti. Cuéntamelo todo. No se sabe nada sobre Pasha. La madre vino a recoger al niño, no se lo dejé. Pero por poco tiempo entrego la empresa a los acreedores. Vaya, Rizek. Basta, Igor. Lo sé todo. Sé que fuiste tú quien le tendió una trampa a Pasha usando a Leona. Y sé de quién es el bebé. Incluso sé que la empresa te la estoy entregando a ti ahora. Simplemente no entiendo por qué todo esto. Porque yo te quiero mucho. Y nunca he dejado de quererte. No mientas. Hace 20 años atrás, unos meses antes de tu boda, Pasha me confesó que quería romper contigo. Se estaba viendo con una chica más, de una familia muy rica. Tenía planes grandes para este matrimonio. Estás mintiendo ahora. Y me propuso que yo te comprara a él, a cambio de participar en negocios. Entonces yo era un objeto de venta. Sí. Yo lo acepté pensando que si él desaparecía de tu vida, yo tendría más oportunidades. ¿Por qué no se casó con esa chica? Al padre de Olga no le gustaba. ¿Cómo sabes todo esto? Porque ella acabó casándose conmigo.
En realidad, mi éxito en los negocios se lo debo a mi suegro. Nos separamos en unos pocos años, pero seguimos siendo buenos amigos. No hubo niños por el medio. Igor, ¿por qué apareciste en mi vida otra vez? Yo nunca te he perdido de vista. La que quiso divorciarse fue Olga. Ella dijo que no quería compartirme con otra mujer. No te creo. Pero tampoco me olvidé de Pashka. Pensé que la venganza estaba esperando un momento oportuno. Y cuando se me ocurrió el plan con Elena, resultó ser muy simple. Porque Pasha no dejaba de pasar ni una sola falda. Mientes. Yo te quiero mucho. Te he amado toda la vida. Es verdad. Y tú puedes confiar en mí. Me has dejado sin dinero. Con un bebé de mi marido. Trabajo desde el amanecer hasta la noche para que podamos comer. ¿Así me amas? Tal vez Pasha sea un cabrón, pero tú eres repugnante. Ay, más cuidado, ¿eh? Sí, hola, Igor. ¿Qué quieres? No volveré a ir ahí. Esa loca no quiere devolverme al bebé, pues nada. Tienes que firmar una renuncia del niño. ¿Qué más? ¿Cuál será mi honorario? Si pagas, yo firmo. ¿Quién te va a querer con un niño? Escuché que tienes todo bajo el control. Le ha aparecido un papa nuevo, por cierto, lo conozco. Y no querrás que él sepa qué haces con sus bebés. Vale. ¿Qué tengo que firmar? Espérame. Estaré allí en unas horas. Max, ¿puedes venir? Solo por unos minutos. Venga. Sí. ¿Y por qué solo unos minutos? Me he pedido una media hora de descanso. ¿Qué pasa? Maxim, Dios mío, pero no ahora. Pero no ahora, te lo ruego. Tengo que hacer tantas cosas. Tantas cosas que hasta me olvidé de tu cumpleaños. Pero mejor luego que nunca. Esto es para ti. ¿Para qué, Lara? Yo mismo me olvidé de mi cumpleaños. Mira, a ver. Bonita. Sí, muy cara. De la última colección. Me gusta, gracias. También hay una postal. Lara, ¿qué es esto? Un premio. ¿Y qué he hecho para merecer un premio? Max, esto es un regalo. Sé cuál es tu salario. Lara, dime por qué ahora me siento como un gigolo. No sabía que reaccionarías así. Pensé que era normal. ¿Y qué es normal? ¿Recibir dinero por sexo? Lo siento, creo que he entendido mal nuestra relación. Gris, si yo supiera que después de salir del hospital ya no se puede renunciar al bebé, no me acercaría a él, ni para mirarlo, te lo juro. Tú no ibas a ser una madre de familia. Ah, escuché, el niño no era para mí, Pashka lo quería. ¿Qué debo hacer con él ahora? Yo no me explico cómo no se ahogó en tu vientre de tanto amor. Basta ya. ¿Qué hago ahora? Intentaremos borrar la ley. Pedirás el consentimiento para la adopción de tu hijo, pero no por un ex...
sino por la esposa del padre. Bueno, ¿ya está todo decidido? Está esperando el notario. Espere, por favor. No nos apure. ¿Qué más te falta? Digamos... Pashka no es el padre del niño. ¿Qué? Pensé que lo era, pero en el hospital se vio por la sangre que no. ¿Y quién más sabe esto? Nadie. Tú, yo y los del hospital. ¿Y el papá del niño? Iker, no sé quién es el padre. Hagamos así. Tú no sabes nada. Nadie te dijo nada en el hospital. El padre es Pablo. Y punto. Ve y firma el consentimiento para la adopción. Vamos. Aquí, toma. Gracias. Andriy, Eli me ha dejado el niño. Ha firmado el consentimiento de adopción. Igor acaba de enviarme el documento escaneado. Iré a recoger el original. Luego voy a recoger al bebé. Dime, ¿cuándo lo puedo adoptar? ¿Llevará mucho tiempo? ¿Me ayudarás? Claro. Gracias. Larisa. ¿Duerme? Mi dulce. Duerme. Lara, eres como Julio César. Tantas cosas a la vez. Tengo buenas noticias. Alona ha firmado los papeles. Ahora puedo adoptarte. ¿Te imaginas? Voy a tener un hijo. Estoy muy feliz por ti. Nika, si Pasha vuelve. Si Pasha regresa, entonces nosotros hablaremos. ¿Sabes toda esa historia? El encuentro en la piscina, romance repentino, Alona. Todo lo que pasó con la empresa, deudas. Todo lo ha ingenuado Igor. ¿Pero qué dices? Tú sabes mejor lo que sucedió entre ellos hace 20 años. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué todo esto? Venganza. La venganza habitual. Larisa, ayúdame, por favor. Quiero llevarlo a casa. Mamá le ha echado de menos. Señor, tantas cosas que comprar. Niñera, cochecito. Sí, sí. Toma, toma todo. Gracias. Mucha suerte, entonces. Sí. Tranquilo. Te llevaré el resto más tarde. Lara, muchas gracias. Adiós. Duerme, duerme. ¿Y no le dijo? No. ¿Y no se lo dirá? ¿A ti qué te importa? El hecho de que te acuestes con Pasha no te da ningún privilegio. Puedes irte. Qué difícil eres, Pavlik. Toda mi vida. ¿Os acordáis de todo? Alimentar, pasear, bañar y si no vuelvo, darle de comer de nuevo. Pero si ya lo tenemos todo claro. Sois geniales. Intentaré lo más rápido que pueda. Solo llevaré los documentos. Cógelo con cuidado. Adiós. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estás en la oficina? Hay un problema. Se requiere el consentimiento del esposo. No entiendo. Ante la adopción de un niño se necesita el consentimiento de otro cónyuge. ¿Y qué debería hacer? ¿Esperar hasta que encuentren a Pasha? ¿O esperar un año a que lo reconozcan como desaparecido? No he tenido tiempo para investigarlo. Dame los documentos y yo...
Los enseñaré a los profesionales en adopción. Tal vez haya algunas lagunas legales. Gracias. ¿Qué tal el bebé? ¿Cómo lo recibieron las chicas? Chicas, ¿te refieres a mamá y a Katia? Todo está bien. Katia incluso me ofreció su ayuda. Ven a vernos hoy. ¿Es este tu cliente VIP, por el cual abandonaste el resto de tus asuntos? ¿Y qué hizo esta taxista? Chocar contra alguien. En primer lugar, ella no es taxista. Y ella no chocó contra nadie. Solo es una chica atrapada en una situación desagradable. Tú ahora también estás atrapado. Mejor dicho, te has enamorado. Ni siquiera sabía que nuestro hombre de hierro tiene corazón. Resulta que sí. Taxista, qué locura. Oye, ya han empezado con lo de la adopción. Pero parece que todavía les faltan los papeles. ¿Qué hago? Todo lo que te he dicho antes. Y justo ahora, ¿a qué esperas? Pero si vuelvo sin él, me matan. Te echarán una bronca y se calmarán. No deberían de protestar. Habrás hecho todo de acuerdo a la ley. Mira, una dirección. Mi teléfono está sin batería. Déjame buscar. Coge el carrito. Mira, bastardo. Elegiste a la familia equivocada. Este es mi territorio, así que lo siento. Mamá, Katia, estoy en casa. ¿Dónde estáis? Oh, Nika, justo acabo de terminar de hacer una sopa. Katia ha sacado al bebé de paseo. Lo único que estoy un poco preocupada. Está tardando mucho. También le pedí que sacara a Marta, pero ella no quiso. Y su teléfono no contesta. ¿Cuándo fue eso? Bueno, al marcharte, ella enseguida salió. Ya han pasado 3 horas. Tampoco me contesta. Está bien, iré a buscarlos. Algo pasó, tal vez el cochecito se haya estropeado. Estate pendiente al teléfono. Vale, vale. Lo siento, ¿no habré visto aquí a un niño con un cochecito? No, no la he visto. Te lo decía, sí. Disculpen, por favor. ¿No habrán visto a una chica con carrito por aquí, con pelo de colores? ¿Qué le ha pasado a tu voz? Katia se ha ido con el niño y ha desaparecido. Voy ahora para allá. ¿Dónde estás? Yo estoy en la esquina de nuestra plaza. No vayas a ningún lado. Ahora llego. Katia. Katia. No la encuentro por ningún lado. ¿Has llamado a su novio? No, no me ha pasado por la cabeza. Hola, Artyom. Esta es Veronika, la madre de Katia. ¿No sabes dónde está ella? No sabe. Dame. Aló. Hola. Sé lo que tú y Katia quieren hacer. Lo de su negocio. Y si tú no quieres problemas, yo no quiero hacértelos ahora. Dime dónde está Katia y dónde está el bebé. ¿Cuándo sucedió? ¿Qué? Ah. Hola, ¿puedes hablar? Escucha, querías recoger el scooter, ¿verdad? Llévalo, me voy. Por unos 3 meses, después veremos cómo. Ok, todo está bien. Quedamos así entonces. Adiós. Buenas tardes. Dime, por favor, ¿ha visto a una chica aquí? Con un cochecito, tal vez. Su pelo es largo, con cintas moradas. No, no la vi.
discúlpeme, por favor. Sí. No habrá visto a una niña por aquí. Tal vez con un chico, llevaban un cochecito. Su cabello es un poco... con cintas moradas. Los he visto. Estaban aquí, al lado de la comisaría, durante media hora. ¿Ah? El chico la intentaba arrastrar hasta la recepción, pero ella se resistía y no quiso. Al fin pelearon, y él se marchó. Y luego ella cogió al niño y también se fue. ¿Y a dónde fue Elia? No lo sé. Tal vez darle de comer o cambiar pañales. Las mamás modernas son así, ya sabes. Ajá. El niño lloró y ella también. Sí, gracias. Pregunté a los guardias, nadie entró hoy. Ellos llamaron al hospital y tampoco hay noticias. Mierda, mi teléfono está sin batería. Mamá estará presa pánica de no poder contactar con nadie. Entonces vete a casa, tranquiliza a la mamá y carga el teléfono. Actuaremos según las circunstancias. Sí, gracias. Hasta luego. Mamá. Nika, ¿dónde estabas? Te llamé un millón de veces. Lo siento, me he quedado sin batería. ¿Cómo estás? Todo bien, mira. Mi pequeño. Mamá, por favor, perdóname. Es que yo no lo quería aquí. Simplemente no quería tener a otro Vitalik. Estaba tan enfadada contigo. Perdóname, por favor. Es tan lindo. Me sonríe. Ven aquí. Por supuesto. Tonta, estabas confundida. Se te ve tan feliz junto a él. Junto a ti también. Eres mi hija. ¡Papá! Hola a todos. Tal vez pensarais que estaba muerto, pero... ¡estoy vivo! Katia, hija mía, perdóname. Me comporté como un completo imbécil delante de ti y de tu madre, pero no tenía otra opción. ¿Y ahora la tienes? Vaya, mejor vete de donde has venido. Ya te hemos llorado todos. ¡Abuela! ¿Qué abuela? ¿Se supone que debo saltar de alegría? ¿Por qué estás callada? Desapareció. Estaba haciendo tiempo en algún lugar. Nos hizo pensar que se había ahogado. Y en realidad nos dejó a todos aquí para que nos ahogáramos. No le dio pena a nadie. Veo que no has cambiado nada. Sinceramente, no esperara que te alegraras. Pero... Nika. Nika. Entiendo. Yo... no sé cómo explicarlo, pero... yo... no pensaba y no esperaba que todo saliera tan mal. Que esos tipos vinieran a por el dinero. ¿No lo esperabas? Ajá. ¿Y cómo te enteraste? Me lo dijo Larisa. Larisa. Claro. No hay tal secreto sobre ti que ella no sepa. ¿Y por qué estás aquí? Quiero estar con mi hijo. Aquí está mi hija, mi mujer, mi suegra, mi abogado. Buenos días, Pablo Sergeyevich. ¿Tú crees que todo eso es gracioso? Nika, ayúdame. No te reconozco. Este momento es realmente difícil para mí. A ver, ya está. No vamos a estar aquí parados. Entramos en la habitación. Martochka. Eres la única que se alegra de verme, ¿eh? Katia, tráeme una silla de la cocina, haz el favor. ¿Por qué no lo haces tú? Por supuesto.
Andrei, se me hace algo raro verte acá. Esto es una reunión familiar. ¿Acaso quieren decirme algo? Nika. Nika, tú y yo tenemos que hablar. Vale. Vamos a hablar. Pero no acá. Delante de todos. Pasa. Muchas cosas han cambiado recientemente. En general, todo ha cambiado. Por lo tanto, no hay extraños aquí. Siéntate. Te ayudaré. Tuviste una familia maravillosa, negocio más o menos estable, algo de tu vida personal. Obviamente querías más, decidiste arriesgarte. Ahora no tienes ni negocio, ni la familia. No voy a juzgar tu vida personal. Tú te arriesgaste y nos perdiste. Nika, perdóname. Yo soy culpable de todo. Por favor, deja eso. Nos sentaremos, tomaremos té y después te irás a casa. Igor te ha devuelto tu apartamento, así que ya no eres un sin techo, puedes agradecerle. ¿Igor? ¿Pero qué tiene que ver él con todo esto? ¿Larisa no te dijo? ¿No habrá querido traumatizarte? Perdiste todo por su culpa. Tú solo dame a mi hijo. Y me iré. No. No tienes derecho. Me da igual. Pavel Sergeyevich, yo lo siento mucho. Pero en cuanto al niño, realmente hay algunas cuestiones legales. Pero Verónica y yo lo resolvimos. Pero a usted no le concierne. ¿Cómo que no me concierne? No entiendo nada. Yo soy el padre. Y por cierto, ¿qué significa Verónica y yo? ¿Qué pasa? ¿Te ha contratado? ¿Nika, le estás pagando? No, nadie me contrató, nadie me paga. Eso no es importante. Lo que importa es que no puedes ser el papá de este niño. ¿Pero qué estás diciendo? Andrei, ¿de dónde sacaste esa información? Ay, Dios mío, qué locura todo esto. Eso sí, más absurdo que cualquier telenovela. Por los datos de su tipo de sangre, Pavel Sergeyevich. No puede ser el padre de este niño. Eso explica muchas cosas. No puede ser padre. Es decir, todo ese tiempo pensaste que la causa de nuestro fracaso soy yo, ¿sí? Por supuesto. Por supuesto que yo soy culpable. Sí. Yo tengo la culpa de todo. Y yo merezco todo esto. No es mi hijo, pero tampoco será el tuyo. No entiendo en absoluto de quién es el hijo. Nika, él es un extraño para ti. Tampoco es extraño para nosotras dos, Andrei. Ya entiendo. Uy, uy, uy. Ni siquiera ha tomado su té. Se ha ofendido. A ver, váyanse a dar de comer al niño y a bañarlo. Katyusha, limpiamos. Y yo tomaré algo de valeriana.
¿Y? Pavlik, por Dios, ¿qué ha pasado? No es mi hijo. ¿Cómo que no es tuyo? Dios, ¿y de quién entonces? No, no, Pavlik, te están mintiendo. Nika tiene una aventura con este abogado. Lo determinaron por el grupo sanguíneo. Tienen la partida de nacimiento. Ya antes, el urólogo me dijo que había pocas posibilidades, pero yo, tonto, pensé que una mujer joven, sangre joven... ¡Qué perra! Por Dios, Pavlik, te lo dije. Ella ha sido una perra desde el principio, como todas las que estuvieron antes. ¿Y Nika? ¿Qué dice Nika? Ella no me perdonará. Y a mí tampoco. Pavlik, ¿cómo te has metido en todo eso? ¿Por qué? Si eran una familia feliz. ¿Te apeteció sangre joven, verdad? ¿Un poco de fiesta? Nika es maravillosa. Sí, ella tiene un alma. ¿Cuánto tiempo esperó Semyonov por ella? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto dinero ha gastado para recuperarla? De hecho, tengo que ajustar cuentas con él. Vamos. Bueno, el consentimiento a la adopción de la madre... Está garantizado. Bien. ¿Lo vamos a inscribir? Perdóneme. ¿Qué necesitas, Sigurd? ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Sabes, realmente voy a volver a los negocios, pero no voy a trabajar contigo. Adiós. Perdóneme. ¿Negocios? Sí, te lo explicaré más tarde. ¿Deberíamos continuar? Sí. ¿Qué nombre le ponemos? Bogdan. ¿Patronímico? ¿Qué patronímico ponemos? Andreevich. En honor al futuro padrino. Bueno, no quiero ser su padrino, pero aceptaré ser su padre. Lo digo en serio. Sobre Bogdan y sobre nosotros. Andrei, te estoy tan agradecida. Cuando nos conocimos, pensé que me aplastarías. Tenías tal armadura. Pensé que no podía alcanzarte. Y luego me salvaste. Te has convertido en un verdadero amigo. No estoy hablando de amistades en absoluto. Se acabó la racha negra, comienza la racha de suerte. Mientras Bogdanchik es pequeño, seguiré de taxista. Al menos tendré libertad de horarios. Y luego me inscribí en cursos. Quiero volver al negocio. Ahora tengo dos hijos que alimentar. Lo siento, mis emociones están a flor de piel. Sí, te estoy escuchando. Verónica. Tienes que decir nada en el momento. Todo lo que te ha caído encima últimamente, no estarás para iniciar una nueva relación. Solo quiero que sepas que siempre puedes confiar en mí.